de gobierno y miembro del Consejo. Del Consejo Estatal de Atención a Minas. Mr. Andrew Erickson. Ana Laura Pérez, secretaria de Trabajo y miembro del Consejo también. Saludos y miembro del Consejo. Hoy nos es grato saludar también de Canacintra y representante del Consejo Coordinador Empresarial del Consejo, ingeniero René Romandía. ¿Cuáles son debidas de lo que estamos hablando para su familia? Quiere atender un número, pero no una persona, porque a la persona no se le podemos hacer un bien por ellos. Estuvieron como ilegales en el vecino país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esas acciones concretas para responder esta necesidad? Está atendiendo este fenómeno como lo que es una realidad humana que actúa. En ese momento que ha sido firmada por el secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez. Señor presidente municipal, firma en estos momentos. Ha sido ya firmada por todos. Felicidades, señores. Gracias. La ciudad por donde más connacionales son repatriados. Si bien es cierto, los flujos han ido disminuyendo, sigue siendo una problemática social muy intensa. Y solo basta colocarse unos minutos en el sitio de repatriación para observar las caras de nuestros compatriotas, cómo se ve esa frustración, esa desesperación, porque muchos de ellos dejan una vida de 10, 20, 30 años, dejan familias, dejan trabajos, dejan parte de su ser. Y eso no lo podemos medir con estadísticas ni con números. Solamente poniéndonos en su lugar y entender por lo que están pasando, podemos apoyarnos un poco. Yo provengo de una organización de la sociedad civil. Actualmente tengo la responsabilidad del Ayuntamiento de Tijuana y sé que muchos de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran hoy presentes ven este tipo de reuniones con muchas reservas, porque consejos van, consejos vienen, firmas vienen, gobiernos vienen de diferentes partidos. Y finalmente las organizaciones de la sociedad civil son los que se hacen cargo del tema migratorio. Me da mucho gusto que se están uniendo fuerzas, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, con esta firma protocolaria que creo que es histórica, porque ahora sí, a los migrantes se les va a dar el lugar que merecen. El Ayuntamiento de Tijuana no tiene los grandes recursos, sin embargo, hemos iniciado con un granito de arena. Actualmente, con convenios que tenemos con diferentes centros de rehabilitación certificados, se encuentran alrededor de 560 enfermos adictos que vivían en la zona de la calentación, que les estamos dando una oportunidad. Estoy seguro que con los recursos que pronto bajarán por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, podremos hacer mucho. Pero es importante que muchos de estos recursos los canalicemos con los que sí saben hacer las cosas y son las organizaciones de la sociedad.